Muy buenas tardes a todos, ilustrísimo señor vicario, reverendos padres agustinos, señor presidente del Consejo de Hermandades, hermanos mayores, hermanos todos en Cristo. Muchas gracias ante todo y agradeceros vuestra presencia hoy aquí, en este acto extraordinario como es el pregón coral con motivo del 75 aniversario fundacional de nuestra hermandad. Es una satisfacción para esta Junta de Gobierno el poder estar inmersos de lleno en este aniversario, pero también es una responsabilidad que hemos asumido con honor y mucha, mucha ilusión. Y hoy, y como colofón a estos cultos extraordinarios, llegamos a la celebración del pregón. Un año este especial por lo que esta Junta quiso darle un soplo de aire fresco con seis voces distintas, pero un mismo hilo conductor: evocar las mejores vivencias y sentimientos de esta hermandad. Todo ello acompañado con fragmentos de marchas procesionales a cargo del quinteto de viento metal Mater Dei. Seis voces muy vinculadas a la hermandad y a las cuales presento en el mismo orden en el que intervendrán ante ustedes. En primer lugar, el más veterano de nuestros pregoneros de hoy, don Arturo González Fernández, militar de pro y hermano de nuestra hermandad desde 1978, además de haber sido antiguo tesorero de Junta y diputado mayor de Gobierno. Y, por tanto, ¿quién mejor que él para que nos haga una síntesis histórica de esta hermandad durante estos 75 años? Acto seguido, una persona que, sin ser hermano de las penas, sí que ha estado vinculado a ella, don Marco Antonio Muñoz Valente. Si habéis pasado por nuestra querida agencia de viajes Trujillo en el puerto, ya sabréis a quién me estoy refiriendo. Pero además, muy conocido en el mundo cofrade, no en vano ha sido hermano mayor de la Pollinica, de la que es hermano desde 1994, costalero del Dulce Nombre, Santa María de África, de La Palma, Virgen del Calvario o Las Penas. Y sobre todo, no le va a coger por sorpresa el ser orador ante ustedes, ya que fue pregonero de nuestra Semana Santa en 2009 y de la Virgen de la Esperanza en 2014. Con su experiencia nos va a poder transmitir ese paso de las aulas a la hermandad. Y vamos con uno de los grandes cofrades que tenemos en Ceuta, y no digo grande con doble intención, sino porque en este círculo cofrade Caballa ha dicho, dice y tiene mucho aún que decir. Se trata de don Juan Jesús Bollit Bertrán. Lo conocen, ¿verdad? Un piloto de la Marina Mercante, al que más que ver en el mar le hemos visto al pedir alguna hipoteca en Caja Madrid. Nuestro señor presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Ceuta es hermano de esta hermandad desde 1970, además de haber sido miembro de Junta, hermano también del Triunfo y de Nuestra Señora de África. Tampoco le va a temblar el pulso hoy, ya que fue pregonero en 1996 de nuestra Semana Santa, así como de la Romería de San Antonio en 2015 o del décimo aniversario de la Hermandad del Triunfo. Pero lo que hoy le va a llevar a deleitarnos en su oratoria es su paso como costalero y capataz de Paso de Cristo entre 1970 y 2006. ¿Qué mejor vivencia para hablarnos de nuestro Cristo de la humildad y paciencia? Daremos paso después al joven del sexteto, pero con vivencias ya acumuladas, don José Ignacio de la Borbolla Nieto, estudiante opositor, hermano de las penas desde 1995, de casta le viene el galgo. Ya se encargó su abuelo de ello, desde monaguillo hasta diputado o costalero de la Virgen, siendo hermano además de la flagelación Nuestra Señora de África y los estudiantes de Sevilla, con quien también ha procesionado. Por sus vivencias cofrades desde que nació, nos va a disertar sobre las familias de las penas. Se estrena en estas labores, así que no le voy a decir, hazlo como te ha enseñado tu padre. No, mejor, hazlo como tu abuelo te enseñó. En penúltimo lugar, va a intervenir otro cofrade ejemplar, ilusionado y participativo con esta, su hermandad, a la cual pertenece desde 1982, don Luis Gil Gallardo, un economista al que su banco del Rebellín no le impide pensar, escribir, inventar en asuntos cofrades. Es hermano también de la Pollinica, habiendo pertenecido a la Junta de ambas hermandades, costalero de ambas vírgenes y actualmente capataz de las dos. Ha escrito en sus boletines y en la revista Cruz de Guía. Como digo,
costalero y capataz de nuestra Virgen. Un buen motivo, ¿no?, para expresar con sentimiento su experiencia con los costaleros de Las Penas. Y por último, y como final de este pregón coral, nos va a acompañar un doctor. Sí, pero no de los que mandan analíticas. Un doctor en ciencias de la educación, entre otras varias titulaciones en este campo, don Arturo Fuentes Cabrera. ¿No lo conocen todavía? No me lo creo. Lo hemos oído en la radio, leído en prensa, visto en televisión. Arturo, qué trabajito me ha costado resumirte. Pero bueno, perdona por todo lo que omito, pero me estoy jugando mi cargo en la hermandad. Hermano de Las Penas desde 2004, África, Silencio, Pollinica, Flagelación, Nazareno, San Antonio o la Estrella de Sevilla. Ha sido miembro de Junta en Las Penas y de la Mesa Permanente del Consejo de Hermandades. Como pregonero, no creo que se nos ponga nervioso. Pregón de la Sacratísima Virgen de la Esperanza del Encuentro, del 75 aniversario de la Veracruz, de la Semana Santa de Ceuta en la Casa de Ceuta en Sevilla, de la Hermandad del Rocío, de San Antonio, de la Flagelación y paro. Paro por el motivo que dije anteriormente, me la juego. Forma parte del equipo de capataces de Nuestra Señora de África y Mariano donde los haya. ¿Qué mejor que esto para hablarle a la Virgen de Las Penas? Y ya sin más, porque al final va a parecer que el pregonero es este humilde servidor, y agradeciéndole de nuevo a todos su asistencia, vamos a iniciar nuestro pregón coral, repito, acompañado por el quinteto Mater Dei. Les dejo en muy, muy buenas manos y muchas gracias.
terminar la Guerra Civil Española, 1939, no había vestigio de una clase cofrade. Surgen en la década de los 40, surgen nuevas hermandades, entre ellas la nuestra, Las Penas. En el convento de los Trinitarios hay una Dolorosa, que posteriormente es trasladada a la iglesia de San Francisco. Tras saludar, y es en 1943 cuando procesiona con el Cristo de la Expiración y en los años siguientes realiza el encuentro con el Nazareno. Es en 1947 cuando un grupo de amigos que se reúnen en la sastrería de Elena Reguisó, situada en los bajos de la vivienda de Adolfo Orozco y esposa, doña Serafina del Olmo, y también su hija, Mari Carmen, que hicieron mucho, mucho por esta hermandad. Para situar la vivienda de esta familia es frente a al desaparecido Cine Apolo. El reunirse en la sastrería convierte en casa de hermandad casi, porque allí se fraguó todo lo referente a la nueva hermandad. Don Jesús Alcalá Galiano, profesor de música, esposo de Elena Trellisó, la fundadora de la hermandad, fue el primer hermano mayor, aunque al año murió. Las personas que componían ese movimiento cofrade: Manuel Crespo, Antonio Sala, Eugenio de Palomino, que por cierto, quiero recordar cuando no había dónde montar los pasos y se hacían en la entrada del templo a ambos lados. Y él influyó para que eso fuera posible. Manuel Amador, José Guillén, José Guerra y José Garzón forman la primera junta seria. Y fue Garzón el que realizó el escudo de la hermandad, corona de espinas y caña, atributos que de forma burlona, como rey de los judíos, y dado que los padres agustinos forman parte de la hermandad, una mitra y un báculo vienen a representar en el escudo a los atributos de San Agustín. Es la junta la que acuerda aprobar la vocación de Las Penas, la Dolorosa de los Trinitarios y posterior traslado a la iglesia de San Francisco. Anécdota es que la junta es la que acuerda que la papeleta de salida sea de una peseta y que la salida de la hermandad será el Jueves Santo. Una vez elegido el título de la hermandad como Fervorosa Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazareno del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia y Nuestra Señora de las Penas, esto fue en el año 1984. Para dar carácter legal, se elaboran las reglas y las realiza Joaquín Amador. La aprobación viene dada por la autoridad eclesiástica, esto es, por el señor obispo de Cádiz Ceuta, don Tomás Gutiérrez Díez. Y no fue fácil, porque el obispo le pareció que eran muy, muy rígidas las reglas. Y al final accedió y así manifestó el aprobamiento. Pepe Garzón también es quien diseña un manto de flores a semejanza a los de Málaga. Eso pasó 3 años. Los pasos van sobre ruedas, casi todo en Ceuta, casi, menos el Nazareno y Buenamuerte. Lo demás empujado por militares, casi todos. Hay también un movimiento de alumnos de San Agustín, de los últimos cursos, que quieren hacer salir de costaleros y la orden y también la cofradía no les parecía muy bien por la edad, 15, 16 años, y no están todavía los cuerpos hechos para cargas tan fuertes.
También quiero decir que al final los alumnos pudieron sacar a hombros a nuestro Cristo. En 1986, la hermandad solicita ser agustiniana al prior general que está en Roma de los agustinos. La respuesta fue afirmativa por parte del mismo, el cual contesta concediendo lo solicitado. Para ello, el título está en la casa de hermandad enmarcada en un cuadro. Ya el título de la cofradía cambia. Es fervorosa y agustiniana Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazareno del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia y Nuestra Señora de las Penas. En los primeros años de los 40, la Virgen de las Penas ya sale con un Cristo, con un crucificado que había aquí en el templo, que es el Cristo del Perdón. Y también el ejército fue el que apoyó a las hermandades nuevas por la falta de medios que tenían. Y así, a las Penas, tuvimos el patrimonio de aviación, que estaban en Tetuán, en el aeródromo de Sanyarramel, y allí venían cada año con sus uniformes azules, con el charol de correaje blanco y representaciones de oficiales, suboficiales, para acompañar a Nuestra Señora, que por aquel entonces a su advocación se le añadió Virgen de las Penas y Loreto, ya que Loreto es la patrona del arma de aviación. Las túnicas antiguas, celeste y blanca para el palio y roja y negra para el Cristo, estaban desechadas, no muy mal. La Junta aprobó el cambio y aprobaron. Y un azul para Cristo y Virgen, con botonadura roja, aunque ha cambiado un poco, y eran propiedad de la hermandad, pero estas nuevas son de cada hermano que la compra. Bueno, y por terminar, que es lo que se me ha dicho, quiero tener un recuerdo para José Chu, nieto Larrinaga. Pues a él le debo parte de lo mal que he hecho esto, pero él es el que me ha besado para poder servir algo. Muchas gracias. Como bien ha dicho nuestro presentador, yo había sido ya pregonero en dos ocasiones y tenía claro que no volvería a repetir experiencia. Sin embargo, cuando recibo la llamada para este pregón coral, la verdad es que no sé bien por qué, pero acepté irresponsablemente y sin rechistar. Y es que a veces pequeños detalles o grandes decisiones marcan o cambian para siempre el destino de una persona. Es imposible saber si de haber estudiado en otro colegio que no fuera el San Agustín, mi vida actual sería la misma, porque el presente, para bien o para mal, es la suma de anteriores momentos, vivencias y decisiones. Es el resultado de la influencia que también, para bien o para mal, queriendo o sin querer, ejercen sobre ti las personas que te vas cruzando en el camino. ¿Estaría aquí hoy si no hubiera sido alumno de los agustinos? ¿Me habrían inscrito mis padres en la hermandad si no me hubieran matriculado en el colegio? ¿Me habría acabado dando de baja de no haberme ido a hacer el BUA al instituto? ¿Habría sido cofrade? Evidentemente, ni puedo ni quiero hoy aquí intentar responder a estas cuestiones.
Vengo a hablarles del colegio y la hermandad y solo puedo relatarles torpemente algunos recuerdos de mi niñez, los que transcurren entre Méndez Núñez 3 y la trasera de San Francisco. Comprobarán cuando acabe, eso sí, que sin las personas que conocí en el colegio, probablemente mi vida cofrade actual podría ser similar o no a la que es, pero evidentemente el camino hubiera sido otro. Y lo importante, o al menos así lo creo yo, no es tanto el destino como el viaje. Los recuerdos cofrades de mi infancia son túnicas de raso negra o azules, que según el año pedía yo una u otra. Unos cirios de color tiniebla que en realidad eran unos codales encastrados en un palo, una virgencita guapa que miraba al cielo y un Cristo sujetando una caña. Mis recuerdos son las gaitas de regulares, los bocadillos a escondidas por debajo del antifaz y una vez recogida la cofradía, tirar el capirote de cartón para meter la túnica dentro de un antifaz que automáticamente se convertía en macuto. De niño, junto a mi hermana y mis primas, también salía de penitente en la catedral, donde mi primo era o había sido costalero de la caridad. Pero mi cofradía era la de San Francisco. Tanto es así que cuando el miércoles santo la cofradía pasaba por la calle Velarde, donde vivía mi abuela, yo abandonaba la fila porque me reservaba para no estar cansado al día siguiente, que era cuando salía mi cofradía, claro. Recuerdo las mañanas del Jueves Santo en mi calle, en el Morro, compartiendo vísperas con mis vecinos de enfrente que salían en la encrucijada. El padre llevando a hombro a un Cristo que, claro, yo nunca tenía ocasión de ver, y el hijo de hermano mayor. Sí, porque cuando yo era niño, los que tenían conocidos en las cofradías decían que salían de hermano mayor, porque sus túnicas llevaban capa y les daban una vara o una campanilla. Yo no, yo salía de penitente, que aún tampoco se estilaba la palabra nazareno. Los recuerdos cofrades de mi infancia también son devolver la túnica en la dalia una vez pasada la Semana Santa y un belén enorme en el patio de la cofradía. También son recuerdos de mi infancia ese ambón, en el que subido a una pila de periódicos leía una de las lecturas en el día de mi primera comunión. Y el patio de un colegio donde se jugaban varios partidos de fútbol a la vez sin que nadie se confundiera de pelota ni de compañero. Ese patio donde se hacían las míticas fotos a final de curso bajo el retablo de la Virgen de África y las marchas de procesión mientras dibujaban clase. Que escuchar marchas en Ceuta en una época en la que no existían YouTube ni Spotify era un lujo al alcance de pocos. Los últimos años en los Agustinos serían también, sin saberlo, los últimos en la cofradía. Cuando cambié el colegio por el instituto, también cambié momentáneamente de intereses. Son los años en los que te cambia la voz, el cuerpo y, sin saberlo, probablemente también, como decía al inicio, el destino de tu vida. Al contrario que San Agustín, que volvió a la fe al hacerse mayor, yo me fui alejando de la cofradía a la que mis padres me apuntaron casi al tiempo de matricularme en el colegio. No recuerdo si entonces tampoco sabía que en el colegio que abandonaba para siempre y en el que me enseñaron a rezar se había forjado un cofrade para siempre. En esos años, como me dijo la seguramente peor profesora que tuve en mi vida, yo solo sabía que no sabía nada. Y en eso llevaba razón, porque la verdad más o menos así estamos. De las pocas cosas que sí que sabía, era que quería ser costalero. Y me imaginaba siéndolo, como no, de mi Virgen de las Penas. Evidentemente no sabía que sería costalero, pero de un Cristo a lomos de una burra que salía de un barrio al que de una manera u otra he estado vinculado casi desde que tengo memoria. Y aunque la historia suene a traición cofradiera, en mi descargo diré que aquel colegio que había abandonado hacía algunos años tenía y mucho que ver con aquella decisión. Si acabé siendo costalero del Dulce y no de mi virgencita guapa que miraba al cielo, era porque allí lo hacían algunos de mis amigos del colegio. Y porque al fin y al cabo, como dicen las Escrituras, traza el corazón del hombre su camino, pero es el Señor quien dirige sus pasos. Y aunque en Manzanera se acabó de formar la persona, el cristiano y el cofrade que se forjó en los Agustinos, siempre tuve clavada la espina de ser costalero de las Penas. Espina que, no sé bien por qué, pero tardé en sacarme. Fue bastantes años después, durante la procesión extraordinaria con motivo del encuentro de hermandades. Estaba previsto que hubiera sido el Jueves Santo de ese año, pero llovió. Una vez más, el hombre proponía, pero Dios disponía. Y como cerrando un círculo, volví vestido de costalero junto a mi amigo Billu, con quien compartía las tardes de Jueves Santos de mi niñez, vistiendo aquellas túnicas a las que siempre había que arreglar un dobladillo, a quien seguía hasta Manzanera para cumplir mi sueño de arpillera
y a quien felizmente conocí el primer día que pisé el suelo de mi querido colegio. Volví de mayor a la cofradía, ahora sí como San Agustín volvió a la fe y como al hijo pródigo me acogieron sin reproche. Y ahora, a mi edad, cuando uno ya va sintiendo verdadero orgullo por menos cosas, sí siento orgullo y sigo llevando a gala el haber sido cuervo, como nos decían a los niños de otros colegios, intentando en vano gofarse a los alumnos de San Agustín. Porque sí, a mí me gusta decir que fui y de algún modo sigo siendo cuervo. Y si no es orgullo, sí es al menos una rara satisfacción lo que siento cuando, al cabo de tantos años, hoy mis dos cofradías están tan unidas a través del patrimonio que tienen las hermandades y que son, sin lugar a dudas, sus hermanos. Hoy mis dos cofradías, como si la vida me guiñara socarrón a un ojo, se unen a través de hermanos y amigos que donan su esfuerzo y su cariño bajo las trabajaderas, mandando sus cuadrillas o acariciando con encaje la cara de la niña de los ojos verdes y de la virgencita guapa que miraba al cielo. Muchas gracias. Thank you.
Buenas tardes a todos. Hace algunos meses me propusieron la Junta de Gobierno de la Hermandad que os hablara sobre uno de nuestros titulares, el Cristo de la Humildad y de la Paciencia. Condensar en algo más de 10 minutos más de 50 años de relación con esta imagen me va a resultar imposible o una tarea difícil. Pero vamos a intentarlo, a ver qué es lo que sale. Podría relataros infinidad de escenas, anécdotas vividas en el Pasaje Fernández, en la calle Velarde, en la calle Amargura, con los cientos de costaleros con los que he vivido durante este tiempo, pero he querido hacerlo de otra manera. Y voy a referirme en este tiempo a lo que esta vocación, esta imagen que tenemos aquí, las dos, pero solamente puedo hablar de una de ellas, significa para mí y ha significado a lo largo de toda mi vida, tanto para mí como para mi familia, ¿no? En los últimos 50 años, 52 años que es mi relación con esta hermandad. He titulado esta colaboración, esta pequeña colaboración con este pregón coral por el 75 aniversario de la Fundación de la Hermandad, como humildad y paciencia, base del triunfo. Y al final quizás entiendan por qué he dicho y he titulado así a esta colaboración. Fundamentalmente porque a lo largo de estos últimos años he vivido momentos en los que las dos vocaciones han tenido una estrecha relación vinculando a las dos hermandades, a través de algunos de sus hermanos, como anteriormente ha dicho Marco, que le ha ocurrido con su dos hermandades. Yo me estoy refiriendo a la Hermandad de las Penas, que siempre ha sido mi hermandad, y a la Hermandad del Triunfo, que se fundó siendo base de esta hermandad, ¿no? Yo descubrí a la humildad y a la paciencia hace ya algunos años. Concretamente en una tarde de primavera del año 70. Por aquel tiempo, aún era un muchacho sin apenas contacto con las hermandades ni con la práctica de la religión, que todo hay que decirlo, y teniendo como único bagaje, cofrade, el haber vestido la túnica de nazareno de la Hermandad del Encuentro en un par de ocasiones. Pero surgió mi primera experiencia con la imagen del Cristo de la humildad y paciencia y sucedió por casualidad, de una manera inesperada. Yo andaba deambulando por las calles de la ciudad un lunes santo y sin darme cuenta me encontré en la trasera de esta iglesia de San Francisco. La curiosidad de un chaval de 15 años pues hizo que me asomase a la puerta metálica que antiguamente había, que era corrediza, no sé si se acordarán de ella, y que se encontraba entreabierta en ese momento. Y allí, sobre un paso dorado, me encontré con él. Recorrí la imagen visualmente con calma, recreándome en cada detalle hasta que mi mirada se cruzó con la suya. Noté como un chasquido dentro de mí. No podía retirar mis ojos de él. Su mirada me sobrecogió y me cautivó a la vez. Fue un flechazo que, a pesar del tiempo transcurrido, lo guardo fresco en mi memoria como si hubiese sucedido ayer. A partir de aquel día, he ido descubriendo poco a poco con esa imagen y en esa imagen a un amigo fiel, comprensivo, incondicional, un amigo paciente, humilde y un amigo que hasta da la vida por ti. Un amigo al que puedes acudir en cualquier instante de tu vida para compartir con él los buenos o malos momentos que la vida nos pone delante en el día a día. Recuerdo mi primera igualada en la sacristía de esta iglesia, cuando el capataz del Paso de Cristo, por aquella época era Rafa Tencia, me situó con la de la primera trabajadera, en el palo de la primera trabajadera.
pero que una vez estaba entre ellos me dijo que no podía salir, porque sobresalía de los demás y me podía hacer daño. Yo aquello no lo acepté desde un principio, seguí dando la lata, y ante mi insistencia, Rafa terminó por ceder y me permitió ocupar un sitio en aquel palo. En aquel palo tuve la suerte de estar un buen número de años, en los que pude disfrutar de la compañía de muchos hermanos, hermanos costaleros, que seguro que todos recordamos. Por ejemplo, Quique Lara, Hostalés, Juaneles, Fortes, Fernando Galindo, Quino Quiles, Benítez, Sapiña, Viruel, Campoamor, Rial, Vinuesa, Borrego, Soto, Rodríguez Giles, José Luis Jiménez o Paco Benzo. Estos son algunos nombres que me vienen a la memoria. Hay muchísimos más, ¿no? Después de casi 40 años relacionándome con el mundo de abajo y de enfrente de la imagen, han pasado muchas personas conmigo. Pues estos nombres conforman una larga lista de hermanos que tenemos en común el haber sido costaleros del Santísimo Cristo de la humildad y la paciencia, y que de una u otra manera podemos decir que siempre formaremos parte de una gran familia, aunque no los veamos mucho. Pero cuando nos vemos, siempre recordamos nuestra época de costaleros del paso de Cristo de las penas. La mirada de Jesús. Yo desconozco si os pasa lo mismo que me ocurre a mí cuando me pongo delante del Cristo de la humildad y paciencia. Su mirada me hipnotiza, siempre ocurre igual. Y hace que me pregunte lo mismo que si el pregonero de la Semana Santa de Sevilla de 2018, José Ignacio del Rey, preguntaba a los sevillanos al comienzo de su pregón y decía, ¿a quién buscáis? Él dirigía su pregunta no solo a los que habían acudido al pregón en aquella mañana del domingo, sino a los que se la hacía, a los nazarenos, a los capillitas, a los espectadores anónimos, a los que se preocupan por el tiempo en esa semana, a los frikis, a los fotógrafos, a los costaleros, a los priostes y a los jóvenes que se acercaban a las hermandades. Él repetía una y otra vez en el comienzo del pregón, ¿a quién buscáis? ¿Qué buscáis en él? Y era la misma pregunta que yo me he hecho desde que lo conocí. Lo que he intentado buscar en él, dentro de estos, a lo largo de estos años, sin éxito la mayoría de las veces, por supuesto, además de los dos adjetivos de su vocación, humildad y paciencia, son dos de las cualidades presentes en Jesucristo que más me llama la atención, su silencio y su valentía. Yo creo, sin temor a equivocarme, que el mundo actual está falto de calma, de paz, de sosiego, de prudencia. Adolecemos de silencios. Vivimos rodeados y liderados por el ruido, un ruido que nos aturde, que nos irrita, que nos confunde, que hace de nosotros personas nerviosas, impacientes y, en algunas ocasiones, hasta agresivas. Pero a la vez que estamos sometidos a este ruido externo, también lo estamos a otro ruido que es más preocupante que el anterior. Es el ruido que nace desde nuestro interior. Ese ruido que no nos permite escuchar nada o casi nada de lo que el Señor nos está proponiendo continuamente, que nos plantea cada vez que tenemos que tomar alguna decisión, por pequeña que sea, por intrascendente que nos parezca. Creo que deberíamos combatir estos ruidos con el ejercicio diario del silencio, del silenciamiento, aunque solo sean 5 minutos. Esos 5 minutos que nos valdrían para estar frente a él cara a cara, desnudarnos de todos nuestros perjuicios, de todos nuestros miedos, de todas nuestras limitaciones, de todos nuestros frenos, entrando en lo más profundo de nuestro ser y alejando de nosotros todo, excepto a Dios, intentar buscarlo en silencio y preguntarle entonces, ¿qué quieres de mí, Jesús? ¿Qué quieres que haga? Seguro que habéis oído hablar alguna vez del viejo refrán de que el hombre es esclavo de sus palabras y dueño de su silencio. En este mundo en que vivimos hoy, donde todos queremos opinar de todo, creyendo que siempre estamos en posesión de la verdad, deberíamos poner en práctica lo que tantas veces hemos leído o escuchado en los Evangelios, cuando resaltan la actitud que Jesús mantuvo durante toda su vida. Cuando nace, lo hace en un pesebre, en silencio, sin estridencia,
sin luces de neón que proclamen su grandeza. Durante su pasión, el silencio de Jesús conmueve, no dice nada, no se defiende. En silencio es azotado, insultado, ultrajado, coronado de espinas y finalmente crucificado. Pero él calla. Cayó en la cruz como cayó en el pesebre. Cristo resucitó también en silencio. No quiso el ruido de la propaganda. Solo algunos gozaron de sus apariciones y su presencia gloriosa. Jesús habló cuando debió, pero su silencio no fue un silencio hostil, sino un silencio amable. Y debemos llevar este silencio a nuestras vidas. Tenemos que saber cuándo debemos de hablar, pero sobre todo, cuándo debemos callar. Esto es un arte que debemos intentar ponerlo en práctica. Dicen que callar de sí mismo es humildad, callar los defectos ajenos es caridad, callar a tiempo es prudencia y callar en el dolor es heroísmo. Aprendamos a callar, pero que nuestro silencio no sea hostil, sino amable, como el de Jesús, dejando que sea nuestro rostro el que hable con una sonrisa de bondad y de comprensión. La segunda cualidad a la que me he referido antes es la valentía. Otra cualidad de Jesús que me atrapa siempre en su actitud valiente. Esa conducta fuerte y firme que demostró, por ejemplo, en el templo al defender el verdadero culto a Dios. Hoy los cristianos somos tibios ante situaciones que atentan a nuestra creencia y nos escondemos con palabras como tolerancia o diálogo y renunciando a actitudes valientes, a actitudes comprometidas con las ideas en las que creemos. Tomemos un buen ejemplo entonces de Jesucristo y seamos valientes dando testimonio público a los demás con nuestra vida. Para finalizar, me van a permitir una licencia. En este epílogo de esta colaboración, en el principio de la colaboración me refería a la Hermandad del Triunfo, pero ahora entenderán por qué. Al iniciar esta reflexión, les comenté que hemos vivido momentos en los que las dos vocaciones, humildad y paciencia y triunfo, han tenido una estrecha relación, vinculando a las dos hermandades a través de algunos de sus hermanos. Pues uno de esos momentos compartidos los viví con un hermano de esta Hermandad de las Penas y quisiera compartirlos con todos. Se trata de Belio Ampliato. Lo conocerán todos y recordarán quién era, ¿no? Era conocido y querido por todos. Fue la primera persona que me sorprendió desde entonces, desde que comenzó la aventura de poner en marcha la Hermandad del Triunfo. Me sorprendió su fuerza, su valentía al afrontar como afrontaba la cruz que la vida puso sobre sus hombros, llevándola con resignación y con humildad. Pero me sorprendió porque comprobé que esa fuerza no solo le venía de la devoción que Belio profesaba al Cristo de la humildad y paciencia y a María Santísima de las Penas, sino que también sentía esa profunda devoción por el Santísimo Cristo del Triunfo. Lo comprobé una mañana que vino a visitarme a mi lugar de trabajo, se sentó y me dijo: Susi, los que me conocen de siempre me llaman Susi, te traigo un regalito, sé que te va a gustar y quiero que lo tengas. Me entregó a continuación un pequeño paquete envuelto con cuidado. Yo lo desenvolví y al verlo me quedé en silencio, contemplándolo. El paquete contenía un pequeño portarretrato de mesa con la foto del Santísimo Cristo del Triunfo. Creo que él entendió mi silencio y seguidamente me preguntó: ¿Te gusta, Susi? Ha quedado chulo, ¿verdad? ¿Te gusta, no? Lo miré y emocionado le contesté: Belio, me ha arreglado el día. Te agradezco de corazón este regalo y te prometo que siempre lo tendré cerca de mí. Promesa que he cumplido desde aquel día. Siempre ha estado conmigo. Hoy en día, el pequeño portarretrato me acompaña encima de la mesa de trabajo que tengo en mi casa y cada vez que lo miro me acuerdo de la lección de valentía de fe y de mi querido Evelio, nos dejó a todos. Aparte, os quiero decir que, aparte de ese portarretrato, mi casa está llena de cuadros, fotos y demás, el Cristo de la humildad, como todos entenderéis. A los pocos meses de este encuentro, Evelio fue al encuentro de Cristo resucitado y allí seguirá cerca de él. Penas,
humildad y paciencia. Mis queridas y entrañables advocaciones, a las que me siento estrechamente ligado desde hace muchos, muchos años y de las que espero llegar de su mano hasta el final de mis días. Muchas gracias. Hora de comer de un día cualquiera de la semana. Ya todos en la mesa y de fondo suena la llave abriendo la puerta de casa. ¿Se puede? Sí, pasa. Siempre pensábamos lo absurdo de la pregunta. Si ya había entrado, ¿para qué iba a preguntar? Y así es. Ahora tampoco hay vuelta atrás. Solo podemos disfrutar de estos recuerdos que en nuestra mente quedan y ser capaces de transmitir los valores y la fe que él, ese que cuando una vez dentro de casa pedía permiso, nos trató de inculcar. ¿Quién me lo iba a decir a mí,
que con 27 primaveras portando tu medalla, la mía, la de mi familia, estaría delante de este balcón de madera compartiendo mis sentimientos. Al igual que tú hicieras sobre la Semana Santa Caballa en 1989 o en el 50 aniversario de esta nuestra hermandad, siguiendo tus pasos una vez más. Porque no se me ocurre mejor camino que seguir que el que dejaste marcado en nuestros corazones. Perdonadme si la objetividad de estas palabras se ve consumida por el irremediable respeto y cariño que le tengo a la persona gracias a la cual hoy estoy aquí, la que me enseñó todo lo que sabía sobre este mundo cofrade, tanto en Sevilla como en Ceuta, y me infundió el amor por esta hermandad y sus titulares, pero no me perdonaría empezar este pregón sin acordarme de él. Don José Antonio Nieto Larrinaga, titu para su familia y nieto para sus amigos, antiguo hermano mayor de esta, la hermandad de sus amores. Conociéndolo, allá por el 95, podría haber sido capaz de meterle bulla a mi madre en el paritorio para formar parte de esta hermandad cuanto antes. Por eso, allí desde el balcón del cielo, donde nos observas y cuidas, junto a tu Cristo y tu Virgen, nunca te podré estar lo suficientemente agradecido. Va por ti. Familia, uno de los conceptos más importantes de la vida, porque sin ella no seríamos nada. No se trata solo de un grupo de personas emparentadas entre sí, sino también de aquel grupo con algún vínculo común, es decir, todos nosotros, los hermanos de las penas. Desde ese recién nacido al que sus padres hacen hermano y que seguro pronto vestirá la túnica de monaguillo para salir por primera vez, con su cesta de caramelos y estampitas, que sin ser consciente ya es una pieza fundamental de esta gran congregación llamada hermandad, hasta nuestro hermano mayor y su junta de gobierno, que tanto tiempo nos dedican trabajando en silencio para que los demás podamos disfrutar de cada acto y a los que a veces no correspondemos con nuestra asistencia y participación. Pasando por la cruz de guía, los hermanos de luz, los acólitos, las cruces que acompañan en penitencia, las insignias, los costaleros y capataces, un largo etcétera de personas que conforman la familia del Jueves Santo y desempeñan funciones cada una tan importante como la otra, porque una hermandad no puede entenderse sin la presencia de ninguno de ellos, porque nadie es más importante que nadie, porque si a ti, que me estás escuchando y eres padre o madre de familia, te pregunto, ¿a cuál de tus hijos quieres más? ¿Sabrías responderme? Pues cómo a los ojos de ella, de nuestra madre y nuestro padre, vamos a ser unos más que otros. Ya tu misma vocación lo dice, es en la humildad donde se cumple la justicia, o como en la parábola de los jornaleros, así los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Y después de 2 años sin poder salir a la calle por la terrible pandemia que tanto nos ha arrancado y de la que muchas cosas se pueden aprender, volví a la magia a las casas este pasado Jueves Santo. Volvíamos a poder demostrar al pueblo caballa cómo reza la familia agustiniana, porque no se trata de otra cosa sino de eso, de una manifestación externa de fe. Fe traducida en nervios, ilusión y ganas, donde unos abuelos, padres, tíos, hijos, sobrinos, nietos, se convierten todos en hermanos y se preparan en los momentos previos para acompañar a nuestro padre de la humildad y paciencia y a su madre de las penas. Entre tantas cosas que podría hablar de mi familia, cabe destacar el don que Dios nos dio para estar hasta última hora sin tener algo preparado. ¿Qué le vamos a hacer? Pasillo para arriba, pasillo para abajo, entrando y saliendo del salón, los guantes, los cíngulos, las túnicas y los capirotes, todo un juego de adivinar cuál es el de cada uno. Muy divertido y recomendable para los minutos antes. El perfecto y más bonito caos. Cada uno ultima los retoques de su correspondiente papel en la estación de penitencia. Acólito, maniquetera, libro de regla o diputado de tramo. Da igual, todo suma, todo cuenta. Una familia dedicada por y para esta hermandad, como otras tantas grandísimas familias portadoras de fe. Algunas con tantísimas historias en esta hermandad, haciéndola crecer con los más pequeños, y otras que se incorporan año tras año. Y a todas os pido, no los abandones jamás, porque este para mí es el verdadero significado de hermandad. Una gran familia de familias. Una hermandad es historia viva, con sus respectivas etapas y generaciones que se van sucediendo. Desde ese pequeño monaguillo que salía de tu mano desde Serrano Oribe a ver sus titulares, pasando por ser costalero de tus penas. Nazareno dando luz al cortejo, diputado de tramo de cirios o de cruces, cirial o uno de esos penitentes con la cruz al hombro,
como así me enseñarás a hacerlo junto a ti en Sevilla, con cada pequeño detalle, para evitar cansarme tanto. Esos trucos que ya conoces hasta el más pequeño de los nietos, que se estrenó la pasada semana de Pasión, y que ya veo la sonrisa que te colocaría en la cara al verlo con su cruz desde allí arriba. Las personas pasan, pero la hermandad queda. Y queda gracias a la labor de los que nos dejaron. Y queda porque esos mismos que nos dejaron jamás se fueron. Y siguen aquí entre nosotros, acompañando como siempre a sus titulares. Y queda porque ese es el misterio, donde solo muere quien se olvida. Y queda para que ahora nosotros seamos los que nos encarguemos de seguir manteniéndola viva. Y queda porque mientras en una misa o un acto se sigan recordando a todos aquellos por los que estamos hoy aquí, habrá hermandad. Habrá momentos en los que, por motivos cuales sean, la vida nos alejará. Y más en este rinconcito del norte de África, al que tan difícil es acceder a veces, como un hijo que sale de casa a estudiar, a seguir con su vida, pero sin olvidar la que le dieron. Porque, ¿acaso ese hijo deja de formar parte de esa familia? ¿Acaso deja de hablar a aquellos que lo cuidaron y arroparon cuando chico? ¿Acaso no vuelve ese hijo a esa ciudad caballa a visitarlos? Pues bien, la comparativa es sencilla, ya se la podrán imaginar. ¿Qué nos supone sacar unos minutos de nuestro tiempo con la cantidad que de él malgastamos para venir a ver a nuestros titulares? ¿Cuántas veces habremos pasado por delante de esta iglesia sin pararnos a pensar el lugar tan privilegiado en el que se encuentra? Podrá ser mucho tiempo el que estemos sin vernos, o mucha la distancia que nos separe físicamente, pero cada vez que vengamos a esta ciudad, marquemos en nuestros corazones como obligatoria la visita a esta iglesia, nuestra casa. Porque vendrán tiempos malos y ahí, en el sufrimiento, pediremos ayuda. Y a pesar de ello, estarán disponibles para nosotros. Porque la familia, por grande que sea la caída, siempre te cederá una mano para levantarte, un oído para escucharte o una boca para consolarte, aunque las palabras sobran cuando las miradas hablan. Y allí, en aquel rincón tan íntimo de San Francisco, donde permanecéis durante todo el año, aunque vuestro día grande sea el Jueves Santo, qué duro es aguantaros la mirada, qué dulce es escuchar vuestro silencio, qué insignificantes somos a vuestro lado. Tenemos tantas cosas que nos corren por dentro y no nos atrevemos a decir, tenéis tanta paciencia en escucharlas y sanarlas, qué cobardes somos cuando llega la hora de la verdad. Qué calma da saber que a pesar de todo, de lo infinitamente pecadores que somos y seremos, porque así es nuestra naturaleza, siempre tendréis un adelante, hijo, pasa y cuéntame. Así me lo enseñaron de pequeño, así me lo enseñó él. Cualquier mañana de sábado o domingo llamaba a la puerta de casa y decía, vamos a dar un paseo. Ya fuese conmigo, con mis hermanas o con mis primos. Y con la trampa del paseo nos recorríamos iglesia viendo al Señor y a la Virgen. Y nosotros tan contentos. Bueno, con algunos les costaba más que con otros, es decir, pero ahí estaba su ilusión. Supongo que os acordaréis, ¿no? Su cara lo decía todo. Éramos su mayor obra. Estaba orgulloso ya de nosotros solo por vestirnos y acompañarlo. Cuando no éramos más que unos simples mocosos sobre los que él trabajó por sembrar su semilla de fe. Ahora ya hemos crecido y qué vergüenza nos da mostrar esa fe, decir voy a misa, soy catequista o pertenezco a una hermandad, por miedo a que nos miren mal, nos califiquen de raritos o surjan risas, y más entre los jóvenes, donde el respeto por las creencias del prójimo brilla por su ausencia y el insulto y la falta están a la orden del día. Ahora eso no se lleva. Está anticuado, no baja la moda. ¿En serio? Si en la iglesia solo hay abuelos. Y se nos olvida esa frase, esa que un día se me quedó grabada,
aunque esa persona aún me la siga repitiendo. Vergüenza de las cosas malas. ¿Y qué tiene de malo ser cristiano? ¿Acaso no hay nada más bonito que ayudar a un hermano? No empecé ya a pensar en las típicas peleas de casa. A veces me pregunto, ¿qué mal hacemos, Señor? ¿A quienes ofendemos con nuestros actos? Si precisamente solemos pecar de tímidos, de pasar desapercibidos, de evitar cualquier tipo de confrontación con aquellos que no creen en ti o no quieren creer. Ayúdanos, Señor, a no bajar los brazos en estos tiempos que corren, donde te quieren quitar de cualquier rincón donde estés presente. Danos ese impulso de fe que a veces necesitamos, porque cuando un hombre tiene fe nunca está solo. Y en la compañía de los demás cristianos sigamos manteniendo firme a la Iglesia y sus hermandades, donde el patrimonio humano cada vez se va viendo más escaso. Por ello, debemos trabajar como una familia unida, poniendo la vista en el pasado, el esfuerzo en el presente y la ilusión por el futuro, teniendo como referencia a nuestros titulares, humildes y pacientes, aguantando en las dificultades pero avanzando desde el apoyo mutuo. Ya son 75 años de vivencia, de momentos buenos y no tan buenos. Que nadie nos arrebate la ilusión por seguir creciendo, que nada ni nadie intente alejarnos de esta gran familia que somos, que nadie nos ponga trabas para seguir adelante. Y cuando este barco esté a punto de naufragar, acudiremos a ti, Señor, como salvavidas de esta nuestra fe. Y volveremos a resurgir, como así lo hiciéramos anteriormente. Y volveremos a salir adelante con nuestros cultos, nuestra Cruz de Mayo, nuestra feria. Y los años pasarán, al igual que las personas. Pero la fe se mantendrá viva por difíciles que sean los momentos que vivamos. Y eso es la labor de cada uno de nosotros, transmitirla a las generaciones venideras para que el amor por esta hermandad nunca se pierda. Por último, solo quiero que sepas una cosa más entre tú y yo. De un balcón a otro. Y es que lo que tú comenzaste un día con mis padres y conmigo, seguirá. Generación tras generación. Y al menos en mí no quedará. De aquí a la eternidad. Gracias. Buenas noches a todos. Este pregón está hecho desde el corazón, está cargado de sentimientos y espero que lo disfrutéis tanto como he disfrutado yo al escribirlo. Muchas gracias a todos por estar aquí. Desde que tengo uso de razón, nunca he faltado a mi cita con la Semana Santa de mi querido Ceuta, como nazareno, como cirial, como costalero y en la actualidad como capataz. Hermanos número 124 de la fervorosa y agustiniana Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazareno del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia y Nuestra Señora de las Penas. Me considero caballa hasta la médula, cristiano por convicción y agustino de formación. ¡Cuán afortunado me siento! Toda mi vida cofrade ha girado en torno a esta hermandad y a sus sagrados titulares, y especialmente en la figura de nuestra madre, la Virgen de las Penas. Más tarde, y ya van a ser 15 años, me abrieron sus puertas mis queridos hermanos pollinicos, de la mano de mi mentor en aquellos tiempos, Antonio Vallejo, al que estaré eternamente agradecido y que a día de hoy es mi otra casa cofrade. Mi primera estación de penitencia la realicé allá por 1982. A la edad de 8 años. Mis padres me hicieron hermano ya que yo estudiaba en el Colegio San Agustín y la hermandad estaba situada muy cerca de la casa donde vivía en la calle Espino, en el corazón del barrio de la Cigarra. Barrio cofrade por excelencia, por el que aún la Cofradía del Nazareno y mi Hermandad de las Penas realizan su estación de penitencia para deleite de sus hermanos y devotos.
y la que tantos buenos cofrades ha dado a nuestra Semana Santa. Así continué durante varios años hasta que tuve la fuerza física suficiente para llevar un cirial o cargar con una bocina sobre el hombro. Mi pasión era y es compartida con los que han sido y son mis amigos de toda la vida, a los que considero, después de tantos años de amistad, mi familia. Mi primo Alejandro, el que más joven se incorporó a las trabajaderas. Mi hermano Salva Larrazábal, que aún aguanta tras más de 30 años seguidos manteniendo el zanco derecho de nuestro palio con maestría. Mi compadre Mario Barrientos, que está viviendo una segunda juventud en las trabajaderas, con otro de los zancos traseros de nuestro palio. Mi primo José Luis Castillo y Cristian Cavilla, que cambiaron las trabajaderas por la túnica como buenos cofrades. Y mi hermano Quique Ross, que decidió acompañarme en la bendita tarea de dirigir los pasos de nuestra Virgencita de las Penas, cuando la actual Junta de Gobierno pensó en mí como capataz del palio. Os quiero. Todos hemos formado parte de la cuadrilla del palio de las Penas. Creo el mayor de los privilegios. Mi primera salida profesional como costalero se produjo a la edad de 16 años. Recuerdo la igualdad con nuestro querido capataz Mané y nuestro entrañable Tito Aznar, que en paz descanse. Cuántos buenos ratos juntos en años posteriores. Qué tiempo aquello, qué ilusión. Y qué nervios sentíamos la semana antes de la salida. ¿Lloverá o no lloverá? ¿Qué recorrido nos dará el capataz? Durante los días previos quedábamos para leer el resto de hermandades en la calle, a la que sacábamos punta hasta del más mínimo detalle. Pero para nosotros, nuestra Virgen y nuestra hermandad era lo máximo. Como alguna vez he escuchado a nuestro director espiritual, el padre David, hay que sentir los colores, y vaya si lo sentíamos. Recuerdo el pique, pero sano, que existía con la hermandad de los Remedios. Viene a mi mente con especial cariño la figura de Quino Curado, que fue durante muchos años el capataz del Cristo de la Buena Muerte. Y llegaba el Jueves Santo. El día anterior no podía pegar ojo. Por la mañana mi padre ponía el equipo de música con marcha de Semana Santa y quemaba incienso. Costumbre que aún mantengo, ahora con mis hijos. Íbamos a la hermandad para ver lo precioso que estaba el palio del paso de Cristo. Y nos tomábamos un refresco en el mesón de Pacho. Por ahí tengo guardadas todavía algunas fotos de esos momentos tan nuestros. Al llegar la tarde, mi madre me planchaba la ropa con todo el cariño. Y venían a recogerme Salva y mi primo Alejandro. Nos preparaba la merienda, pero los nervios no nos dejaban probar de bocado. Un colacao y para la hermandad. Allí nos encontrábamos con el resto de la cuadrilla y nos íbamos preparando la ropa hasta el momento de la salida. Qué emocionante escuchar nuestro himno de España cuando el Cristo de la Humildad comenzaba la estación de penitencia mezclados con los aplausos de la gente. Puedo decir con orgullo que he compartido trabajaderas con costaleros de categoría. Nono y Roberto Alcántara, que ahora forman parte de mi equipo de capataces, Juanma Lopera, Moronta, Jorge Javi y Rafa Pérez, Juanma Pizarro, Selva, Iván y Cristian Vega, Paco Catarecha, Dani Pino, Maese, Abelito Almagro, Pepe Ross, que ahora nos ayuda llevando a nuestra madre iluminada con maestría, Acevedo, los hermanos Carrasco, los hermanos Miranda. He tenido también el gran privilegio de salir de costalero con mi padre. Qué momentos tan intensos e inolvidables. Solo puedo decir que qué suerte la mía. Dentro de la divina oscuridad de las trabajaderas, escuchábamos y seguíamos las instrucciones a pie juntillas de Rafa Vinuesa, con el cual compartí trabajadera y a quien considero mi maestro en el arte de la costalería. 23 años pasé debajo de tu bendito manto. Cuán afortunado me siento, madre. Durante muchos años he tenido el honor de ser patero izquierdo trasero de mi Virgen de las Penas. ¡Qué pelea con el zanco! ¡Qué trabajo más duro! Y qué responsabilidad, pero qué reconfortante para un costalero de bien. Puedo decir que es lo más grande que me ha pasado debajo de un paso y donde he podido vivir las mayores emociones. Sentía que él tenía contacto directo con ella y aprovechaba para rezar y para pedir por los míos. Todavía repiquetean en mi mente las palabras de Marque, mi contraguía. Luis, la izquierda atrás. Luis, la izquierda atrás. Bueno.
Muchas vivencias se agolpan en mi mente. Recuerdo especialmente con cariño y añoranza la salida extraordinaria con motivo del 50 aniversario de la fundación de nuestra hermandad. Menuda cuadrilla de categoría. Creo que aquel día ella obró un pequeño milagro, ya que amaneció tormentoso y muy feo, y durante el traslado matutino a catedral nos temíamos lo peor. Pero cuando aterrizaron unas horas antes de la salida los representantes de aviación que venían en helicóptero para acompañarnos en el consejo, afirmaron con rotundidad que la tormenta seguiría otro camino. Y así fue. Estoy seguro que ella quiso salir para perfumar las calles de Ceuta. Nos acompañaba la banda de Cruz Roja de Sevilla. Fue espectacular, una marcha tras otra. Hacía bastante calor y tras un recorrido de los más largos que le recuerdo a la hermandad, llegamos hasta la parroquia de los Remedios, pasando por el Colegio San Agustín y de vuelta por la calle Ingeniero, me flaquearon las fuerzas y casi me desmayo. Me tuve que salir del paso. Cómo lloraba porque no iba a poder encerrarla. Pero al final recuperé las fuerzas y quisiste que te recogiera. Mi corazón se siente todavía costalero, pero a todos nos llega el momento. Y mi momento llegó. Estuve un tiempo separado de ti los Jueves Santos. Recuerdo como si fuera hoy, cuando aquellas palabras dañinas me atravesaron el corazón cual daga envenenada. Pero has querido que volviera a tu lado, porque tú eres la que manda. Y aquí estoy, junto a ti, a lo que ordenes, madre. Nunca dejaré de estar agradecido por la oportunidad que me dio la actual Junta de Gobierno, con Fernando Galindo a la cabeza, al pensar en mi persona como capataz de nuestra Virgen de las Penas. De verdad, gracias de corazón. Menuda papeleta, pensé. A escasos dos meses de la salida y todo por hacer. Sin cuadrilla, sin equipo, una locura. Pero bendita locura. No lo dudé ni un segundo. No podía rechazarte, mi virgencita. Me tocaba volver a tu lado, pero manejando el martillo, dirigiendo tus pasos. ¡Qué honor! ¡Qué suerte la mía de haber sido tu costalero y ahora capataz! Porque yo nunca te he abandonado visitándote casi a diario en tu esquinita de San Francisco, junto a nuestro Cristo de la humildad y paciencia, al que tantas cosas le pido. Y llegó el Jueves Santo con muchas miradas puestas en nosotros. Trabajo, sacrificio, seriedad, honestidad e ilusión han sido mis directrices y las de mi equipo desde el primer momento. Rodearme de personas de mi máxima confianza, intentar transmitir a mi cuadrilla la misma fe y el amor que yo sentía hacia la Virgen de las Penas y realizar un trabajo serio desde la igualdad hasta la salida sin dejar nada al azar, forman parte ya de nuestro hacer diario. ¿Cómo te he disfrutado pudiendo mirar tu cara tan bonita durante toda la estación de penitencia? ¿Cómo me he emocionado dirigiendo los pasos de mis costaleros? No puedo pedir más. Y ahora llega la salida extraordinaria con motivo del 75 aniversario de la Fundación de la Hermandad que llevamos celebrando durante todo este año. Y vuelven los nervios y el cosquilleo en el estómago y la responsabilidad de que todo salga bien, como la primera vez que me acogiste bajo tu manto. Saldrás de nuevo llena de gloria y santidad para perfumar con tu presencia nuestro barrio y las calles de Ceuta. Deseo que los próximos años sean años de crecimiento de la hermandad, de hermanamiento entre todos, que los que tomen las riendas en el futuro lo hagan con sabiduría y con humildad, bajo la protección de nuestros amantísimos titulares. Nos vemos en la calle. Desde aquí mando mi más sincero agradecimiento a todos los costaleros que forman parte de mi cuadrilla y que confían en mí. Sin ellos no sería posible. Gracias a mi mujer, que es mi máximo apoyo en mi vida, y a mis hijos, que los adoro, a mis padres y a mi hermana, que siempre estáis ahí. Duro con ella, valiente, siempre de frente con nuestra Virgencita de las Penas. Menos pasos quiero, poco a poco. Ahí quedó. Muchas gracias.
Tú ya estabas aquí cuando nosotros llegamos, Dolorosa de San Francisco. Por eso nosotros solo somos una parte de tu historia, pero tú eres nuestra historia entera. A Fernando Galindo, el hijo pródigo de la Virgen de las Penas, y a Dolores Rivera, que está en el cielo junto a ella. La historia, desde siempre, se ha escrito con nombre y letras de oro. Y aquí la historia la escribimos con las letras de tu nombre, madre. La P de aquel perdón que caminó junto a ti muchos años, clamando desde lo alto de la cruz al mismo cielo y entregando su vida al Padre. La E del escorzo de tu silueta, pidiendo al infinito clemencia por la muerte de un inocente, del fruto de tus entrañas. La N de la natividad, recordando aquel momento sublime de la historia de la humanidad, donde vino al mundo la propia luz del universo. La A del amor, que aquí siempre te han profesado tus hijos, todos, sin concesión, amor a expuertas, como el amor del Padre por nosotros. Y la S de la palabra más importante que jamás un ser humano pronunció sobre la tierra, el sí de María. Aquel sí que le diste al ángel Gabriel, sin concesiones. El sí más humano para la revelación más divina. El sí de la historia, el de la voluntad de Dios. Qué nombre más maravilloso el tuyo. Tan lleno de amargura, pero tan dulce. Tan divino, pero a la vez tan humano. Porque tu nombre no solo sirve para catalogar el momento de agonía vivido en el Calvario en la hora nona. Tu nombre sirve para recordarnos que, por mucho que carguemos sobre nuestros hombros, rezarte alivia las penas, como me aliviabas cuando yo era tu costalero. Aquí llegan los jóvenes preocupados por sus estudios a rezarte. Tú le ofreces el alivio y te quedas con sus penas. Aquí llega a rezarte esa madre preocupada por el devenir de sus hijos en el día a día. Tú le ofreces el consuelo y te quedas con sus penas. Aquí llega a rezarte el que no encuentra remedio a la situación por la que está pasando. Tú le regalas la calma y te quedas con sus penas. Aquí llega a rezarte aquel cuya enfermedad galopa desbocada entre sus males. Tú le regalas la paz y te quedas con sus penas. Aquí llegan cuantos arriesgan su vida para cruzar el mar a otra vida mejor. Tú le entregas la templanza y te quedas con sus penas. Aquí llega quien necesita el consuelo de tener a una madre cerca con quien hablar. Tú le entregas todo el amor y te quedas con sus penas. Por eso, en la infinidad de vocaciones que nuestras dolorosas reciben a lo largo de todo el mundo, no había mejor que la de las penas, porque cuando nosotros sufrimos, tú te quedas nuestras penas. Y así nos enseñas quién eres, quién es María. Porque la Virgen de las Penas vive su evangelio constante junto a nosotros. Y el Jueves Santo renueva su pasión junto a todos. Por eso a media tarde, el ángel se le aparece en el patio, como a nosotros nos gusta llamarlo, entre varales, cuando ella guarda bajo su palio y le dice que lleva en su vientre a una criatura y que le pondrá por nombre Jesús, de la humildad y la paciencia. Más tarde, cuando sale, a la altura de la casa de los Orozco, y este año más que nunca, hace como que se encuentra de nuevo con su prima Isabel, saltando la criatura de su vientre. Y en el rebellín, al raso, da a luz en un portal al Señor, al Todopoderoso. Fijarse si es humilde. Y así por la calle abajo va diciendo aquello que nos dijo en las bodas de Caná de Galilea y que nos recordó ayer en la homilía mi querido padre Emilio. Haced lo que él os diga. Luego por la calle Jaúdenes, mientras se mece a los sones de Virgen del Valle, la Virgen revive la pérdida de Jesús para unos pasos más adelante hallarlo en el templo. Y allí se cruzan las miradas. En la catedral se entera por el Evangelio que Cristo de nuevo vuelve a sufrir su condena y comienza a llorar amargamente a los sones de amargura. Y ya caminas tras él mientras es ajusticiado
lacerado, burlado y preparado para la crucifixión. Y en su barrio, en la calle de la amargura, cuando se hace la madrugada, Jesús es crucificado. Y es cuando ella mira al cielo buscando respuestas, buscando consuelo, entre el burdeos de sus sayas y el cerúleo de su manto. Y ahí es cuando desde el cielo se escucha una voz que exclama: cantar quisiera una saeta. Cristo de la humildad y paciencia, cuando recorres las calles de Ceuta entre gente que te llora y te venera, qué humildad se dibuja en tu semblante, resignado al martirio por salvarnos. Qué paciencia tú, Cristo, demostraste al ofrecerte a morir por mis pecados. Qué señora más digna tras de ti. La pena que tu madre ha soportado en su rostro de nácar se refleja al saber que morirás crucificado. Que sirva al cristiano como fuente para limpiar de culpas nuestra alma, la sangre que brota de tu frente y las lágrimas que ruedan por su cara. Y cuando el Señor se recoge, lo despide como quien entierra al ser más querido y lo deja ir al inframundo. Pero de nuevo su alegría se torna en eterna cuando se recoge a hombros de sus costaleros, aguardando la resurrección del Señor. Así vive la Virgen en el Evangelio junto a nosotros. Por eso, cuando llega el Jueves Santo y la llevamos a la calle, la Virgen vuelve a revivir su vida. Y una vez postrada en este templo, es asunta al cielo para aguardar un nuevo Jueves Santos y que la gente vuelva a enamorarse de ella. Porque dime, hermano, ¿no estás enamorado de ella? Yo llegué a esta hermandad hace algo menos de 2 décadas y me enamoré de ti. Quedé prendado de cuanto a tu alrededor se mueve, de tus manos, de tu rostro, de tus lágrimas, de ti. ¿Cuántas veces me repito aquella frase de San Agustín? Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Aquí aprendí a mirarte con ojos de humildad, a verte con el tiempo de los siglos, a saber de ti y a quererte. Y además siempre a todo aquel que le pregunté por ti me dio la misma respuesta. La Virgen es una joya, es nuestra joya. Una joya de mirada impertérrita mantenida en los años en este templo conventual de San Francisco y como desde siempre ofreciéndonos luz. Como dijo el santo de Asís, un solo rayo de sol es suficiente para ahuyentar a muchas sombras. Y tú eres nuestro sol perpetuo. Por eso eres una joya, porque eres nuestro mayor tesoro y nuestro bien más preciado, junto a tu hijo humilde y paciente. Y así como la joya que eres, te podemos comparar con todos los metales preciados y las más preciosas gemas. La Virgen a la que adoro tiene una cara de nácar y reluce más que el oro. Es una joya porque en ella se han ido vertiendo todos los deseos de sus cofrades a lo largo de los tiempos. La Virgen a la que amamos pinta zafiros al aire y son de plata sus manos. Es una joya porque nuestro empeño de mostrarle amor la hemos cuajado de todo lo que consideramos más valioso. Y créeme, nadie se equivoca si quiere lo mejor para su madre. Porque quien no quiere a su madre por encima de todo, ni quiere a Dios, ni ha entendido el Evangelio. La Virgen en su acongojo destella como un diamante y son de bronce sus ojos. Es una joya porque gobierna esta almina desde hace casi 3 siglos con el señorío de una reina soberana a la que amamos. La Virgen de este linaje tiene rubí en sus mejillas y esmeralda en sus encajes. ¿Me vas a negar entonces, hermano, que la Virgen no es una joya? Nuestra joya más preciada, nuestro tesoro infinito, nuestro bien más querido, nuestra madre, es una joya y lo es todo para nosotros. Nuestra Virgen de las Penas es un regalo del cielo. Es una joya del tiempo, dueña de nuestros desvelos. Nuestra Virgen de las Penas es la reina soberana de esta hermandad que la quiere agustina y franciscana. Nuestra Virgen de las Penas es el faro que ilumina. Es la madre del Cordero, estrella en nuestra neblina. Es del barrio La Cigarra, su egregia emperatriz.
monarca de nuestras almas con su cara de marfil, y eres sol de nuestros días, la estrella de nuestras noches, en la calle la amargura del Jueves Santo eres broche, y eres la luna candente que llora al pie de la cruz, la que desde su capilla siempre nos regala luz, y eres principio y el fin, eres el alfa y omega, eres la madre incorrupta de la que nadie reniega, y eres torre de David, y eres la casa de oro, madre de los estudiantes de esta grey, y eres tesoro, y eres tu paso de palio, y eres corona de plata, eres dulce intercesora con la que el cristiano trata, y eres misa en la mañana, y eres rosario en la tarde, del corazón agustino, la eterna llama que arde, y eres divina enfermera del alivio y del consuelo, eres virgen penitente, Loreto de nuestro vuelo, la que guarda nuestros rezos, resplandeciente patena, del Señor primo sagrario y del cristiano madre buena, la madre del buen consejo, espejo de gracia plena, virgen digna de alabanza y la que aquí todo lo llena, sangre de esta tu hermandad que corre por nuestras venas, eres humilde y paciente y eres virgen de las penas. Quiso Dios que en una humilde sastrería, entre hilos, terciopelos y tijeras, y con toda la ilusión allí naciera una humilde y paciente cofradía. Quiso el tiempo mantener su día a día con la fe agustiniana por bandera, devoción inquebrantable y duradera, implorando al perdón en su agonía. Su Señor, el más humano de los hombres, con su caña como cetro de poder, que redime los pecados por su nombre, y una virgen donde habita nuestro ser, en cuyo rostro anacarado se esconde lo que somos y seremos, lo que fue. Y así, con el diapasón del tiempo recorriendo meses y años, se ha ido tejiendo nuestra historia. Y digo tejer porque desde que esta hermandad naciera en una sastrería, hace ahora 75 años, no se han dejado de dar puntadas sin hilo. Parece que esta hermandad tiene algún idilio con las tijeras, ¿verdad, Fernando? Así somos. Aquí está nuestra devoción, nuestra historia, la que ha contado Arturo, la que va desde unas jaulas a los bancos de este templo, como ha dicho Marco, la del romance más infinito, una gran dilección con una espalda lacerada, la de nuestro Señor, como ha dicho Jesús, la fe de estirpes y familias que viven teniendo como punto de partida una pequeña capilla en esta iglesia de San Francisco, como ha dicho José Ignacio, como ya dijera su abuelo. La de la juventud hecha atrevimiento para ser capaces de pasear a sus titulares el Jueves Santo por las calles de Ceuta, como ha dicho Luis. La creencia de verdad en una madre que nos ampara y nos lleva por el redil correcto que ella pastorea. Y esta es nuestra fe, este es nuestro credo. Creemos desde hace 75 años en un Dios todopoderoso que creó este mundo donde todos venimos a sentirnos hermanos de las penas, que creemos en Jesucristo, hecho Dios de la humildad y la paciencia, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo que se manifiesta en las almendradas oquedades de los capirotes de nuestro Jueves Santo, en los ojos de nuestros nazarenos, que nuestro Cristo, que nos ofrece el perdón, nació del seno virginal de Nuestra Señora de las Penas, que llora exclamando al cielo su mirada, como buscando respuesta por tan injusta condena contra el mejor de los nacidos, que nuestro Dios, humilde y paciente, padeció bajo el poder de los tiranos y sigue padeciendo bajo el mismo. Por eso aquí mecemos su dolor a hombros de costaleros, de hermanos costaleros, cada año por Semana Santa, que fue crucificado, muerto y sepultado, y allí, en todo momento, junto a él, permaneció su madre, la nuestra, las penas, que al tercer día, ese Dios de nuestro legado de creencias resucitó de entre los muertos y que está vivo a nuestro lado, con la caña como cetro y una corona de espinas ciñéndole la frente a modo de recuerdo de su pasión, y que está sentado a la derecha del Padre, junto a la Virgen de las Penas, a los mártires, a los santos, San Agustín, Santa Mónica y San Francisco, que creemos en la Iglesia Católica, aunque nos queden aún muchas puertas por abrir con ella, que es santa, católica, apostólica, romana y agustiniana, con la medida
de amar sin medida, y que creemos en la vida eterna de nuestra hermandad para que siempre impere nuestro espíritu, nuestra fe y nuestra unción por encima de todo. Y al pasar todos estos años y al volver la vista atrás, se ve el camino heredado, un camino de hermandad al cobijo de sus penas y una clami de bordar, y al sol de mil jueves santos en una marcha al compás, por otros 75 de historias y vida plena, junto al Dios de la paciencia y junto a su madre buena, pasando con el humilde la mayor de las condenas y otros tres cuartos de siglo enjugándole las penas. Hemos dicho.